¿Son los que lo hacen disfrazados de animales? No, él quiere que ella use un pene, pero ella no quiere. Es un problema de dinámica de poder. Ay, ojalá mi mamá fuera una gurú del sexo. He notado que finges masturbarte y me preguntaba si querías hablar de eso. Créeme, no te gustaría. No dejo de pensar en cosas cuando cogemos. Bueno, me parece que sufres de ansiedad en el desempeño. Los estudiantes necesitan tu ayuda. Yo me encargo de los negocios, tú de la terapia. ¿Terapia? Terapia sexual. En verdad me asustan los sanos. ¿Es extraño que siempre piense en la reina cuando me vengo? Creo que masturbarme me encanta. ¿Quieres ayudarme? Tal vez me gusta un poco. Sí, en serio. ¿Quién te delató? Ella me tocó las cejas y ahora tengo una erección. Oye, tal vez podríamos tener una cita algún día. Pregúntame en una semana. Te veo después de la escuela a las 6:30. Te mando la dirección. Mire, estoy buscando a Maeve. Es una clínica de aborto. ¿Quieres que él te ayude para que Maeve sea tu novia? Sí. Te quedas con el dinero y le das un mal consejo a Jackson y lo separas. ¡Haz un gran gesto! Como sea, ella no caerá en su trampa. ¿Serías mi novia, por favor? Eso fue inesperado. La vagina de la que todos se han burlado todo el día es mía. Esta clase de comportamiento tiene serias consecuencias que pueden derivar... ¡Es mi vagina! Siéntate. No, es mi vagina. ¡Es mi vagina! ¡Es mi vagina! Suficiente. ¡Es mi vagina! ¡Es mi vagina! ¡Jackson, no tienes vagina! ¿Quieres salir conmigo? Sí, sí. Hola, Adam. Aún me dice trompija. El apodo ni siquiera tiene sentido. ¡Toco el corno francés! Hola. Ella es Maeve. Hola. Hola. Es mi amiga. ¿Tú y Maeve fueron novios o algo así? Me dio esa impresión. No. Eric, espera. ¿Seguro que quieres entrar así? Sí, así soy. Lo aprendí de mi valiente hijo. Oye, Otis, si te doy 50 más, ¿me dirías qué hacer para gustarle de nuevo? Jackson. ¿Te pago para que le dijeras? Diviértete. Sean, deja de hacer lo que haces. Voy a denunciar a tu hermano. Espere. Es mío. Escuché que te van a expulsar, muerde penes. May, lamento haberte lastimado. Fuiste la única que vio algo en mí. Soy nuevo en esto y necesito ir despacio. ¿Quieres besarme? Sí quiero. ¡Me lleva!